¿Qué onda, Vivi? ¿Cómo estás? Bien. Nada como despertar con maravillosas canciones. Ya no se puede hacer nada en esta casa sin que alguien opine. Ay, ya, en serio. Me gusta cómo cantas. Yo odio mi voz. Ay, ¿cómo crees? Mira. ¿Me grabaste? Escucha. La, 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 la. No. La, 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 la. La odio aún la, más la, cuando la escucho. La, 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 la. Ay, eso le pasa a todo el mundo. ¿Tú crees? Sí, mira, es que todos nos escuchamos muy distinto en grabación. Y sí sabes por qué, ¿no? No, pues ni idea. Porque estamos acostumbrados a escuchar nuestra voz desde dentro, con el oído interno, y al mismo tiempo desde afuera, como nos oyen los demás. Y eso hace que se produzca una especie de sonido doble. Tú siempre tienes una explicación científica para todo. Pero bueno, de cualquier forma, nunca voy a ser cantante ni locutor. Ay, cálmate. Siempre se puede mejorar en todo. Además, si quieres dedicarte a la actuación o volverte conductor de televisión, igual necesitas aprender a hablar bien. ¿Y qué entendemos por hablar bien? Por un lado, significa expresarse de forma fluida, elegante, persuasiva y comprensible. Y si Demóstenes, que era tartamudo, logró masterizarla, todos lo podemos hacer. Pero no hay que clavarnos en la teoría, sino en la práctica. ¿A qué te refieres? A que tenemos que aprender, antes que nada, a usar bien nuestra voz. Pero no hay mucho que decir sobre eso, ¿no? O tienes buena voz o no la tienes. Ahí te equivocas, señor actor. Entiendo que el timbre de voz es algo que no se puede cambiar y quizá unas voces sean más armoniosas que otras, pero todos podemos aprender a usar nuestra propia voz de una mejor manera. Hay varios manuales de locución que explican cómo hacerlo. Oye, pero apenas estoy en la prepa, ¿todavía no soy actor? ¡Pero quieres serlo! Hace poco leí este manual muy práctico, porque creo que todos debemos usar la voz lo mejor posible sin importar a qué nos dediquemos. Te presento a un amigo. Se llama... micrófono. Pues mucho gusto, supongo. Hola, ¿puedo ayudar? Tengo experiencia con muchos locutores y lo que te puedo decir como paso número uno es respira. La respiración es como el motor de la voz y el aire es como el combustible. Para dominar la voz, primero que nada hay que controlar la respiración. Usar el diafragma para impulsar la voz. La respiración fónica es la que nos sirve para hablar y es diferente de la respiración vital, que es automática y sin ella no podemos vivir. Una buena respiración, siempre acompañada de una buena postura, nos da la cantidad de aire suficiente para hablar con comodidad, sin sentir que nos ahogamos y con la intensidad adecuada. Y muy importante, respiración y postura nos ayudan a proyectar nuestra voz, o sea, dirigirla hacia afuera, hacia adelante, lanzarla, llenarla de energía. Paso número 2. Abre la boca. No existe en el cuerpo humano un órgano que esté exclusivamente dedicado a generar la voz. Es un conjunto de músculos el que se encarga de ese proceso que se llama fonación. Y la laringe es el más importante de estos. El aparato resonador está formado por órganos y cavidades por los que va pasando el aire y cada uno va añadiendo nuevas vibraciones a la frecuencia inicial. La voz, como cualquier sonido, tiene tres cualidades acústicas básicas: intensidad, tono y timbre. La intensidad se mide en decibeles y depende de la amplitud de las ondas que se producen. Mientras más amplias son las vibraciones, más fuerte es la voz. El tono de la voz se mide en hertz y está determinado por la frecuencia de las vibraciones en las cuerdas vocales. Mientras más vibraciones, más alto será el tono y más aguda la voz. El timbre es lo más difícil de definir y es el rasgo acústico que le da un sello distintivo a cualquier sonido. Es lo que hace que podamos identificarlo y distinguirlo de cualquier otro, aun cuando tenga el mismo tono e intensidad.
Gracias al timbre, podemos escuchar la diferencia entre un clarinete y un saxofón, o entre la voz de nuestro mejor amigo y nuestro peor enemigo. Ahora, hay que aclarar que no es lo mismo la voz natural que la voz mediada por la tecnología. Una sala de grabación como esta es un lugar específicamente habilitado para generar sonidos de calidad. Pero muchas veces nos va a tocar hablar en espacios al aire libre o espacios cerrados con muy mala acústica o mucho eco. Un micrófono siempre puede ayudar. Si estamos frente a uno de estos, hay que cuidar la posición. Más o menos debe haber una palma de distancia entre la boca y el conductor y debemos estar ligeramente de lado para evitar los llamados poppings, que son sonidos parecidos a un golpe producidos por la P y la B. Y por último, paso número 3, dominar la prosodia. ¿La qué? La prosodia es la parte de la gramática que se ocupa de la pronunciación y la acentuación correctas. Una dicción correcta para hablar con claridad, fluidez y naturalidad. Una buena entonación para evitar la monotonía. Poner los acentos donde se debe, no solo en cada palabra, sino también en las ideas. Y agarrar un buen ritmo, ni muy rápido ni muy lento, haciendo las pausas necesarias. Por cierto, estoy pensando en un gran invitado que nos puede hablar un poco más de todo esto. Y ni se lo van a imaginar. ¡Adiós! Hola, Viviana. Hola, Hugo. Espero que estén muy bien. A mí me gustaban las rimas desde pequeño. Era el niño ese que hacía calaveritas en la escuela. Y era tan bueno que me ponían a hacerlas en frente de toda la escuela, ¿no? Cuando hacías esta toma de la bandera. Rendir honores. Y luego escuché rap, yo soy de Tijuana, soy de la frontera, y escuché rap desde chico, pero luego escuché a alguien rapeando en español como a los 15, 16 años y decidí que era lo mismo que yo hacía, que era hacer rimas, pero ahora con un ritmo que la verdad me sonaba más cool, más juvenil y que pues me gustaba cómo sonaba. Entonces empecé a hacer las rimas sobre esos ritmos y me convertí en rapero. A mí me parece muy importante el mensaje. Creo que la comunicación es lo que hace al ser humano un ser vivo tan especial en este planeta. Eso es lo que nos diferencia de los animales, por ejemplo. Y pues los artistas o la gente que queremos decir cosas o contar cosas, tenemos que cuidar mucho el bien hablar, el mensaje. Tiene muchas facetas importantes. En el rap, por ejemplo, algo bien importante es que pronuncies bien las palabras y que busques las palabras que rimen mejor. Pero también a mí me parece muy importante que tengas claro qué es lo que quieres decir. A veces yo hago una canción pensando en que quiero transmitir un mensaje. Quiero decir que hay demasiada basura en la tierra. Voy a hacer una canción sobre eso. Busco que el ritmo cree una atmósfera que nos remita a eso. Busco que las rimas y las palabras que estoy diciendo creen un campo semántico, todo alrededor del mismo tema. Y me parece que cuando lo consigues, el que manda el mensaje se llama emisor. Cuando consigues los canales correctos para llegar al receptor, logras que ese mensaje pues se cuele. Y eso es lo que yo intento hacer. Y en mi caso, los canales son las letras, la música y el rap, ¿no? Pero me parece que hablar bien es decir lo que está en tu cabeza y lo que quieres decir y poder lograr comunicárselo a las personas que te están escuchando. Hay muchas habilidades que se desarrollan para rapear. Me parece que una es pensar rápido y hay muchas otras dinámicas y ramificaciones en las actividades del ser humano que te requieren pensar rápido y también hay que entender al cerebro como un músculo y hay que meterlo al gimnasio. Yo hago muchos crucigramas, muchos retos mentales, siempre estoy intentando resolver puzzles, enigmas y eso hace que mi cerebro se vaya desarrollando y se fortalezca. Decía el maestro Albert Einstein que cuando el cerebro recibe y se abre a una nueva idea, nunca vuelve a tomar su forma anterior. Y lo que hay que cuidar es eso, siempre estar abriendo canales y ventanitas para que el cerebro sea cada vez más receptivo y más rápido. Yo tengo que pensar muy rápido la siguiente rima, tengo que darle coherencia a lo que estoy diciendo, tengo que hacerlo de forma rítmica y tengo que pensar en cómo voy a decir algo que va a hacer que aplaudas o que le hagas... Y eso es una de las cosas
que más entreno, por ejemplo. Otra que entreno mucho es el vocabulario. Siempre estoy leyendo, a veces me como diccionarios aburridos solo para elevar mi banco de rimas, porque yo sé que con pantalla rima toalla, canalla, falla, metralla, estalla, desmaya, vaya, pero a lo mejor hay otras 200 múltiplos de esas rimas que yo no uso. Y si me pongo a ver el diccionario, veo que vaya es una palabra que tiene tres acepciones, que puede ser una valla publicitaria, que puede ser valla como ordenar que vayas hacia un lugar, o que puede ser una expresión de vaya, o que puede ser una fruta, vaya, y hay cuatro acepciones, ¿no? Hay muchas cosas, mucha riqueza en el vocabulario, y un rapero, un letrista, un poeta, un escritor, debe dominarlas, porque eso nos permite jugar con las palabras y hacer cosas más sorprendentes. Hay muchas más cosas que debes de ir fortaleciendo, pero me parece que esas son un par importantes. Yo tengo como unos 15, 16 años rapeando y también siendo raptivista, nos llaman, un activista del hip hop. Trabajo mucho en comunidades, en barrios marginales, en periferias de las ciudades, con gente en situación de calle, con orfanatos, en cárceles, cárceles para menores. Me gusta mucho trabajar con jóvenes porque creo que el hip hop es una herramienta de transformación social. Verán, yo crecí en un barrio en Tijuana que es un foco rojo de la violencia en este país, y a mí el hip hop me ayudó a salir de ese barrio y a buscar expandir mis horizontes y usar el arte y la cultura para mandar mensajes más positivos y propositivos. Y yo sé que eso lo ha hecho alrededor del mundo. El arte y la cultura son herramientas de cambio sociales, y el hip hop, como viene del barrio, conoce las problemáticas del barrio. Por eso también es capaz de pensar en soluciones y de brindar herramientas. Así que para mí fue algo muy natural y muy orgánico, que al mismo tiempo que empezó a ayudarme a mí, yo quise compartir esta herramienta con otros. Y ha sido talleres donde enseño a gente a rapear, ha sido conferencias donde cuento mi experiencia de vida y les digo lo que he aprendido, porque creo que el artista debe hacer eso, aprender y luego transmitir ese aprendizaje porque al mismo tiempo cuando uno enseña, aprende más y reflexiona, ¿no? Y yo creo que el arte invita a reflexionar, entonces creo que va de manera orgánica. Puedo ir a Chiapas, voy la siguiente semana, voy a hacer un concierto, pero un día antes voy a hacer un taller gratuito y un día después voy a una universidad a hacer una conferencia. Entonces se trata de transmitir el conocimiento, crear curiosidad, inspirar a los jóvenes y decirles que si tienes un sueño, tienes que atreverte a seguirlo, ¿no? ¡Wow! ¡Qué gran entrevista! ¡Soy fan! Eso de hablar bien sí que te puede llevar muy lejos. ¡Ya sé! Puedes convertirte en un gran político. O en el mejor profesor de la universidad. O un excelente diplomático, viajando por todo el mundo. O un famoso cronista deportivo. ¿Y tú qué? ¿Sigues pensando que no vas a ser locutor de radio? No. Ya me vi como conductor de televisión. Vamos a ver si como roncas, duermes. Estoy listo. ¿Qué digo estoy? Nací listo. Ok, primero necesitamos encontrar un buen encuadre para ti. No, pues el que es guapo, es guapo. Ay, cálmate, guapo. Lo que tienes que decidir es qué tan lejos o cerca quieres estar de tu público. Definitivamente cerca. Me gusta el primer plano. Ok, ahora imagina que eres presentador de un programa de concurso. Yo voy a hacer el video y tú vas a invitar al público a participar en un concurso de rap, ¿ok? No olvides estos consejos básicos. Habla a la cámara como si estuvieras hablando con un amigo. Ponle mucho énfasis a la mirada. Apóyate en las gesticulaciones y todo el lenguaje no verbal que ya conoces bien. Pronuncia correctamente y dale intención a lo que dices. Va, estoy listo. ¡Yo! Hola, soy Hugo y los invito a participar en el primer concurso de rap del programa Jóvenes en TV. Si tienes entre 14 y 18 años y te gusta el rap, haz un video con tu celular de no menos de 30 segundos y no más de 60 y compártelo en Facebook para que aparezca publicado y todo mundo pueda verlo. Recuerda que lo más importante es el mensaje que quieras compartir y no olvides las reglas.
1. La base musical tiene que ser de uso libre. 2. No se pueden usar groserías, ni doble sentido, ni lenguaje excluyente. 3. No se pueden atacar las creencias políticas, religiosas o culturales de los demás. 4. Los mensajes deben promover el respeto, la tolerancia y la diversidad. Chécalo en www.jovenesencasa.c.gov.mx y en Facebook, @jovenesencasa. Oye, nada mal, ¿eh? Creo que sí tienes algo de futuro en esta profesión. Siempre tan amable. Oye, pero antes de que empiecen a hacer sus videos para el concurso, hay que pasarles los consejos de nuestro invitado especial. ¡Cierto! Las batallas de freestyle han tardado un poco en entenderse. Yo creo que han llegado a todos lados ahora antes de que se hayan entendido bien. Por ejemplo, cuando yo empecé a batallar, porque empecé haciendo batallas hace 16 años, decíamos muchas groserías. Pensábamos que insultar al otro era la forma de ganarle. Pero esto ha ido evolucionando conforme nosotros evolucionamos. Y ahora lo que estamos buscando, con esto que se ha convertido en una locura, en un fenómeno para todos los jóvenes que están pendientes, hay millones de espectadores de las batallas de freestyle. Pero ahora, yo que soy juez de las batallas más importantes, les puedo asegurar que lo que estamos buscando es que tengas la mejor capacidad creativa de desarrollar un argumento que venza al argumento de tu rival en ese momento improvisando y que tengas una mejor habilidad de rapear, que es las cadencias de tus versos sobre los ritmos. Esas son las dos claves de lo que estamos buscando. Le llamamos flow, presencia, dominio del escenario, punchline. Cuando conoces tu oficio, que eso es algo que la gente que empieza a meterse lo entiende mejor, cuando haces rimas más consonantes que asonantes, cuando haces mejores métricas, cuando tienes mejor técnica en lo que haces, serás mejor que los demás. Entonces, para mí, las batallas de freestyle se han convertido en un espacio que ha rescatado a la poesía, porque en el siglo XVI los poetas eran para la gente de la élite, la poesía era muy elitista, pero esto ha hecho que un recurso literario como un retruécano, un calambur, que solo usaba Cervantes o Shakespeare, ahora lo usen chicos de 10, 11, 12 años en los parques, en la esquina, en el barrio, improvisándolos. Eso me parece a mí que es el gran aporte de las batallas de freestyle. Han acercado la poesía, aunque los chicos no lo sepan, los recursos literarios y tantas habilidades que generan al pueblo, a la gente, al barrio. Eso me parece que es el mayor aporte de las batallas, además de que son espectaculares y súper divertidas y no tienes que conocer nada para divertirte con ellas. Hay muchas técnicas en Google para mejorar la dicción. Yo les voy a decir lo que yo hago y que le he recomendado a mis alumnos en los talleres que imparto. Y es que cuando uno forza a su lengua, a todos los músculos de la boca, más allá de lo normal o lo cotidiano, también desarrolla ciertas habilidades. Hay un recurso literario que se llama aliteración. La aliteración es lo que usan los trabalenguas, pepe, pecas, pica, papas con un pico, y son muy rapeables los trabalenguas. Nosotros, si no somos capaces de crear uno, que todos podemos crear uno, buscamos uno que ya existe y lo practicamos y lo aceleramos. Yo personalmente, en los talleres, los pongo a que hagan uno. Yo tengo una taza donde estoy bebiendo té y entonces sé que taza tiene dos sílabas, taza, y voy a buscar que repetición fonética, o sea, los fonemas es lo que suena, se puede repetir muchas veces para que se cree algo. Taza, casa, pasa, laza, nasa. Y entonces empiezo a decir, en mi taza, casa, pasa, laza, basa, laza, taza, daza, basa. Esa taza, brasa, laza, basa, de esa casa, masa. Y así empiezo a crear, ¿no? Y empiezo a darle coherencia después. En esta pantalla que no calla la toalla, allá, basa, allá, va, para allá, no calla, no desmaya, maya, laya, raya. Y entonces empiezo a crear y lo empiezo a escribir. Y empiezo a crear con coherencia, un poquito, no tiene que tener toda la coherencia del mundo, un trabalenguas, o dos, o tres,
Y entonces los comparto con los demás amigos, luego yo hago el trabalenguas de mi amigo, él hace el mío, y eso va creando mayor elasticidad y fuerza en los músculos que necesitas para hablar. Habla despacio, si no es necesario que sigas un beat, emite las palabras correctamente. Cuando empieces a dominarlas, vas a poder luego hablar cada vez más rápido, pero pues la dicción es la correcta pronunciación de las palabras. Entonces vas a poder, si te fuerzas a hacerlo más rápido, después hablar lento es muy fácil. Y como verás, yo termino hablando rapeando siempre. Ya no puedo evitarlo porque lo practico todo el día. Te recomiendo, para hacer buenas rimas, que pienses lo que quieres decir y luego busques qué rima con eso. Yo quiero decir, quiero invitarte al concurso que están organizando mis compañeros, Hugo y Viviana. Entonces yo ya sé que voy a rimar con la palabra concurso y busco qué rima con concurso. Creo que rima discurso, rima pulso, rima impulso. Ya tengo 4. Ojo con esta recomendación. Siempre rima 4 versos, de 4 en 4. Usa una idea para 4 versos. Yo empiezo con el primer verso. La dicción es hablar bien el discurso. Ese es mi primer verso. La dicción es hablar bien el discurso. Mi segundo verso. Y el rapear a mí me da el impulso. Y el rapear a mí me da el impulso. Tercer verso. Les deseo mucha suerte en el curso. Tercer verso. Les deseo mucha suerte en el curso. Y por último, que sean los mejores en este concurso. Ya están mis 4 versos. Pongo un ritmo de uso libre, según me dijeron Hugo y Viviana, para que no haya problemas de derechos, y entonces improviso. A lo mejor no me sale igual porque está improvisado, pero es algo así. La dicción es decir bien el discurso, y a mí el rap es lo que me da el impulso. Les deseo mucha suerte en el curso, que sean los mejores en este concurso. Listo, 4 versos. Recuerden que tienen que ser más de 30 segundos, menos de 40 segundos. Estos 4 versos les llamamos patrones en el rap y duran más o menos 10 segundos. Así que con que hagas 3 de estos patrones de 4 versos, ya estás dentro del concurso, ¿vale? Sigan las reglas, les deseo mucho éxito. Pónganle empeño, corazón y cerebro. Y si tú eres de los que les apasiona el rap, la poesía, el spoken word, el slam, si te gustan las letras y los versos, te hablo desde un apasionado de las palabras. Yo soy un palabrero. Yo sé que a mí me enamora jugar con las palabras y con los versos. Si a ti te gusta también, solo atrévete, empieza a hacerlo. Vas a ir mejorando en el camino y lo más placentero es que vas a hacer lo que te gusta. Y si hay algo que trae felicidad en la vida, es hacer lo que nos gusta hacer. Lo que pase después es lo de menos. Si funciona, si le gusta a los demás, si te haces famoso y millonario haciendo las rimas, eso no importa. Si a nadie le gusta, tampoco importa. Importa que te guste a ti y que te arriesgues a hacerlo. Solo tenemos esta vida asegurada. No quiero que tengas 60 años y que estés remordiéndote la conciencia en el sofá pensando en que nunca te atreviste a seguir tus sueños. Ponte a hacer versos y deja que lo demás fluya solo, ¿vale? Sonrían siempre porque es el acto más revolucionario que existe. ¿Tomaron nota? Manden su video y estén pendientes de los demás. No olviden que lo importante es el mensaje. Participen y compartan. ¿Y cómo te sentiste en tu papel de conductor? Un poco nervioso, la verdad. Sobre todo al principio. Creo que los nervios son lo más normal, siempre que hablamos en público y más enfrente de una cámara o de un micrófono. Y seguramente atacan hasta los más profesionales, pero si dejamos que se apoderen de nosotros, el efecto puede ser caótico. Se altera nuestro ritmo cardíaco y con esto nuestra respiración. Y como ya vimos, es básica para que nuestra voz se escuche bien. Se nos seca la boca y no podemos pronunciar bien las palabras o leer correctamente. Y si estamos improvisando, el pánico puede hacer que la mente se nos quede en blanco. Lo peor que le puede pasar a un locutor o a un presentador. Por eso es importante, antes que nada, pensar en alguna técnica de relajación que nos ayude a estar más tranquilos.
Pueden ser ejercicios de respiración, meditación, yoga, técnica Alexander, que consiste básicamente en tomar la decisión de soltarnos, deshacernos de la tensión y de la rigidez. Cada voz es un mundo y cada uno de nosotros debemos hacernos escuchar. Por eso mismo hace este programa con nosotros y participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. ¡Claro! En esencia es de lo que se trata esta sección de comunicación. Nos hacemos de palabras. Y siempre, mientras mejor hablemos, más efectivo será nuestro mensaje. Nos vemos y nos escuchamos pronto. ¡Bye!